Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Llegamos al viernes ya con muchas ganas de compartir con usted este espacio. Anticipo lo que vamos a tener. Vamos a estar dialogando con Federico Drago, nuestro instructor de yoga, sobre asanas que favorecen a las piernas, el retorno venoso, dentro de un ratito nada más. Existe el mito de que con la edad nosotros vamos perdiendo la memoria. ¿Esto es cierto? ¿O no? Vamos a dialogar con el doctor Emilio Hidalgo sobre este tema, médico psiquiatra. Vamos a tener un sonido del tiempo. Hoy recordamos a Super Hijitus. ¿Se queda con nosotros? ¿Comenzamos el programa? Lo hacemos ya mismo de esta manera, con actualidad, como siempre. Gobernador, ¿cuál es lo importante destacar en esta recorrida para poder desarrollar toda la actividad portuaria de la provincia? Bueno, nosotros venimos trabajando muy fuerte con el gobierno nacional en la construcción de puertos. Después de cerca más de 20 años estamos construyendo el primer puerto en la Argentina, que es el puerto de Itaibaté, que ya han comenzado las obras. Nosotros estamos trabajando en el nuevo puerto de Lavalle, que también estamos avanzando, pero ya con fondos provinciales, y estamos comprometiéndonos a la realización de un nuevo puerto a la escala que hoy y a la dimensión que hoy necesita el tráfico fluvial del Paraná y lo que necesitamos los correntinos, que es el nuevo puerto de Corrientes, que va a estar ubicado en el Sombrero, para decirlo de alguna manera, donde las proporciones, las dimensiones, el horario de operación de carga tiene que ser diferente y que ya estamos en conversaciones para adquirir el predio de ese puerto y que nosotros podamos trasladar este puerto con esas características, con profundidades, con la matimetría hecha y poder utilizar todos estos recursos a la escala que hoy necesita el río Paraná. ¿Cómo se va? El Mercosur también va a ser una vía importante, una vía alternativa, no solo para sacar la producción local, sino regional y también de otros países. El puerto de Corrientes históricamente es un puerto que exporta al mundo y nosotros le tenemos que dar escala, volumen y la posibilidad de operar las 24 horas del día. Acá en Corrientes, la operación del puerto de Corrientes es una operación restringida en razón de la población que se mueve, de la costanera, que nosotros sabemos cómo funciona, pero nosotros tenemos que darle volumen, dimensión, tiene que operar a la altura del río Paraná que hoy tenemos, sin necesidad de dragado, que son los requisitos batimétricos que cumple el nuevo puerto donde estamos ubicando en el Sombrero y estamos avanzando con las proyecciones. La presentación la tenemos que hacer en poco tiempo más, con una presentación lógica, y tenemos que recuperar toda esta zona para la ciudad de Corrientes, pero no solamente la zona del puerto, sino que tenemos que recuperar toda la zona de acceso que tiene Corrientes para que podamos estar sobre el río y aprovechar entre todos los vecinos y todos los ciudadanos este hermoso lugar que tiene Corrientes. Gobernador, ¿cuáles van a ser las características de la refuncionalización de esta zona que hoy recorrieron? Bueno, estamos mirando para hacer la presentación y está sujeto, por supuesto, a que puedan mirar todos los vecinos, pero la apuesta importante que estamos haciendo a recuperar un puerto para nosotros es fundamental, es importante. Va a estar cerca del nuevo puerto, del nuevo cruce, que es el segundo puente Chaco Corrientes, donde le tenemos que dar operatividad a toda esa zona de desarrollo. Y en lo que tiene que ver con este puerto, tenemos que aprovechar todos. Estuvimos recién en la Escuela de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, donde vamos a estar haciendo un nuevo establecimiento. Tenemos proyectado mejorar y potenciar lo que es ese maravilloso museo que tenemos acá en Corrientes, que es digno de verlo. Yo lo conocí recién, pero realmente me quedé impresionado porque es realmente muy, muy lindo. Hay que potenciarlo y hay que ponerlo al alcance de todos. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar la ciudad en un proyecto, en un plan costero que tenemos con el gobierno municipal, con el gobierno nacional, para aprovechamiento de los correntinos. La ciudad de Corrientes hacía mucho tiempo que no tiene un plan de inversión tan fuerte como lo estamos haciendo juntos, y ese es el desafío que tenemos, mejorar la ciudad de Corrientes, pero por sobre todas las cosas darle productividad, darle volumen a nuestra productividad y hacer que Corrientes vuelva a recuperar su supremacía de costas que la ha perdido en manos de otros puertos. Uno es el Festival de Invierno del Chamamé, novena edición,
que se hace en el Teatro Vera este viernes 10 y sábado 11, y que bueno, ya están las entradas disponibles para quien quiera ir a verlo y no perderse esta novena edición, que tiene ya un sello propio, este chamamé para escuchar, este chamamé tan especial que reúne artistas también con formaciones que no son habituales. Vamos a ver artistas que no están en sus conjuntos habituales tal cual los conocemos, pero que tienen muchas otras cosas para mostrar que habitualmente no salen en los festivales o los distintos otros espacios. Así que justamente el Vera hace 9 años que viene haciendo esta propuesta para ese rescate de muchos temas de muchos artistas que están en esa línea de estética del chamamé. Y por otro lado, la semana que viene tenemos el gran acontecimiento del año, que es la celebración de los 100 años del Taita del Chamamé, Don Tránsito Comarola. Las actividades se van a concentrar en San Cosme, su lugar de nacimiento, y van a consistir el martes 14, un gran festival donde ya tenemos alrededor de 100 conjuntos que participan de toda la provincia y toda la región, que quieren venir a rendir su homenaje al Taita. Esto va a empezar el martes 14 a las 3 de la tarde y estimamos que terminará 3, 4 de la mañana, porque realmente nadie quiere dejar de subir al escenario y expresar su tributo al Taita. Al otro día, el miércoles 15 de enero van a tener lugar a la mañana los actos protocolares, discursos y demás en homenaje al Taita, ¿no? Que está previsto la visita de autoridades nacionales también y por supuesto todas las autoridades provinciales. ¿Cómo ha ido creciendo el chamamé? ¿Cómo ha ido creciendo este fenómeno cultural en Corrientes, ¿no? Sí, un poco yo digo con el viento de cola que trajo la recuperación de la fiesta, esto empujó al chamamé en muchas direcciones. Hemos ganado mercados en todo el país, hoy es noticia en todas partes, fuera del país, sobre todo Brasil, es una aceptación y una divulgación formidable la que ha tenido el chamamé, y ahora también empieza a movilizarse la Europa, un poco con el trabajo que en su momento hicieron Nini Flores, Barbosa y ahora el Chango Espaciuc. Y bueno, este año además estamos muy expectantes por el mes de noviembre, principios de diciembre, donde creo que seguramente el chamamé va a ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que se da una conjunción de muchísimas cosas que también nos ponen un compromiso a los correntinos. Es decir, empezamos a tener el reconocimiento que siempre hemos pedido y que muchas veces se nos negó. Pero ahora que lo tenemos, tenemos que aprovechar esta situación y realmente salir a defender y a proponer cosas para la salvaguarda de nuestro género, sobre todo el trabajo con las escuelas que se está haciendo muy intensamente. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Francella, 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 Francella.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. ¿Sabías que las abuelas no se equivocan? No hay nada mejor para el resfriado que tomar algo bien calentito. Un estudio de la Universidad de Cardiff, en Inglaterra, lo confirma. Las bebidas calientes proporcionan alivio inmediato al flujo nasal, la tos, los estornudos y la irritación de la garganta. Aunque las bebidas calientes son de lo mejor, no te limites a infusiones y café. La cafeína es un diurético natural que puede provocar deshidratación si lo tomas en exceso. Complementa con otras bebidas calientes o a temperatura ambiente como agua, jugos de frutas o verduras, batidos de frutas o ponches. Thank you.
Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Y todos los viernes nosotros tenemos un espacio para el yoga y seguimos conociendo este fascinante mundo donde hay muchas posturas, muchas asanas, que cada una de ellas tiene un beneficio en particular para nuestra salud. Ya está con nosotros Federico Drago, nuestro entrenador de yoga. ¿Cómo estamos, Fede? Un placer, como siempre. Seguimos conociendo las asanas, seguimos que cada una en particular tiene un beneficio. Exactamente. Seguimos avanzando, creciendo y aprendiendo junto con esto. Hoy les traigo una postura fácil, sencilla, que no se compliquen mucho, que es la postura de piernas levantadas, más una más agregada, que es la postura del puente. Perfecto. Beneficios muchos. Uno de los más simples a nivel circulatorio, mejorando el retorno venoso, que siempre recalcamos a nivel de lo que es arterias y de ahí circulación cardíaca. Entonces tenemos ese beneficio de mejorar la circulación, de evitar las varices. Hace pocos días estuvimos con una doctora que es de especialidad flebóloga. Ajá. Y me contaba acerca de todos los trastornos que te trae a la vida el hecho de padecer problemas circulatorios. Exactamente. Y con estas asanas pueden ser como aliviarlas, digamos. Como aliviarlas, como combatirlas, tratar de que esto no se empeore más, de que las varices no se empeoren más y tener que llegar a una cirugía o lo que fuere. Entonces tenemos ese beneficio a nivel circulatorio. Perfecto. Después, todo lo que siempre recalcamos nosotros programa lo que es mejorar la articulación de ese hueso, llámese trabajo de cadera, porque si levanto una pierna, la bajo, estoy trabajando ya lo que es cadera, ahí sumamos lo que es rodillas, trabajando los ligamentos a nivel de la parte pedia en la zona de los pies, los dedos, articulaciones o microarticulaciones de los dedos. O sea, vamos agregando cositas con el simple hecho de levantar la pierna, bajarlas, abrirlas, cerrarlas. Algo que parece tan fácil. Sí, tal cual. Y que lo puede hacer todo el mundo. Tal cual. Muchas veces son movimientos que no los implementamos. No los implementamos, o capaz no conocemos, tenemos el miedo, el riesgo de que algo me pueda llegar a pasar, entonces está bueno que la gente se enganche, que vaya aprendiendo con esto. Bien. Y que pierda también el temor de que no pasa nada, al contrario, tenés muchos beneficios, evitás muchas cosas, como dije recién, y no es complicado, o sea, ¿no? Siempre tratamos de traer cosas que no se complique la gente.
y todos los profesionales que se sientan en este sillón, todos, sea la especialidad que tengan, todos caen en lo mismo. Sí. Tenemos que mover el cuerpo, tenemos que hacer actividad física, sí. Sea entrenamiento en un gimnasio, como lo hablamos con Mauri Polich siempre, sí. O contigo, yoga, algo tenemos que hacer. Y sí, el cuerpo está preparado para moverse, para combatir las dificultades que por ahí la vida te presenta, o si... Sin ir más lejos, el otro día teníamos ciertos bajas temperaturas, corrientes muy húmedos, las articulaciones lo sienten, el cuerpo lo padece. Entonces, tratar de luchar contra esas cosas que nos limita que nos quedemos parados. Y hay un deterioro que se va dando en el cuerpo, pero que nosotros podemos retrasarlo con este tipo de actividades, ¿así? Tal cual, por supuesto que sí, porque trabajamos no solamente lo físico, sino también lo mental. Corporal, mental, todo el tiempo, a través de la respiración también. Entonces estamos como sumándole beneficios y creciendo en esto a nuestro cuerpo para que se adapte a lo que suceda y que vaya creciendo y que se vaya implementando ciertas cosas que por ahí no estamos acostumbrados a hacerlas. Recién me hablabas de dos posturas. Exactamente. La otra es el puente, uh-huh. Que también la espalda bien apoyada sobre una colchoneta, una lona, en un lugar alfombrado o cerca, en contacto con el suelo. Lo podemos hacer en casa. También, tal cual. Donde apoyamos bien la espalda, tomamos conciencia de todas nuestras vértebras, articulaciones, de los omóplatos, y desde ahí empezamos a trabajar flexionando las rodillas, las piernas, bien firmes las plantas, y levantamos lo que es el trabajo de pelvis. Perfecto. Trabajamos pelvis, trabajamos ahí columna, fortaleciendo toda la línea vertebral, omóplatos, y descontracturamos la espalda si tenemos algún nudito o alguna molestia de tensiones. ¿Cualquiera puede hacer este tipo de asanas? Cualquiera. Eso no tiene ninguna contraindicación porque no estamos generando ninguna presión en las microarticulaciones o en las vértebras pequeñas como ser cervicales. Uh-huh. Lo único por ahí que yo siempre les recomiendo, si hay alguna patología asociada, llámese alguna hernia a nivel lumbar, sí. Y no hacer fuerte. No tener ese impacto de que si yo levanto un poquito el puente, no levantar del todo. Perfecto. Hay muchas variantes. El puente lo podés levantar, todo lo que es peli, como dije recién, y con una sola pierna. La otra la tengo apoyada y levanto una pierna. Bueno, eso ya es un poquito más de impacto a nivel lumbar. Porque si ya tengo una hernia, entonces ¿para qué generar alto impacto ahí? La voy a padecer más, la voy a sentir más después de realizar cierta postura. Entonces no es a lo que apuntamos. Entonces, si tengo esa limitación, se puede hacer tranquilos, pero menos impacto. Vamos hasta el centro de calidad de vida. Mostramos las asanas. Dale. Dale. Encontramos. Bueno, como siempre, para todos los que nos están viendo y la gente que se va renovando a esto, estamos en Mendoza 1235, a la vueltita al Instituto de Cardiología, y estamos, gracias a Dios, toda la semana, excepto sábado y domingo, toda la semana. Tenemos lunes, sí. Miércoles y viernes de 13 a 14 horas, que es un horario nuevo para la gente que labura, se engancha después del trabajo con nosotros. Después nos encontrás martes y jueves, que son los días tradicionales de siempre. Arrancamos tempranito, 9 de la mañana, la gente que ya quiere empezar ahí, un grupo nuevo, tranquilos, seguidito viene el de las 10, sí. Y si no, tenemos el de las 15 horas, seguidito el de las 16,
y conmigo nos encontramos a las 19 o a las 20 horas. Si vamos a empezar algún tipo de actividad, algún entrenamiento físico, está bueno pasar por el centro de calidad de vida para hacer el chequeo correspondiente y saber qué podemos hacer. Exactamente, siempre recomendamos lo mismo, un turno con alguno de los cardiólogos o los profesionales que trabajan con nosotros, para que el profe esté seguro, el alumno también esté seguro y confiable y seguir. Comenzar. A entrenar, a mover entrenar, el cuerpo. A mover el cuerpo. Muchas gracias. A ustedes, un placer. Me voy a la pausa, ya volvemos con el doctor Emilio Hidalgo. Seguimos conociendo todo esto, este mundo fascinante que tiene que ver con la memoria. Estuvimos en dos programas pasados ya indagando, pero hay tanto para hablar, así que ya viene el doctor Emilio Hidalgo a charlar con nosotros. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención.
Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Y durante este mes comenzamos a hablar con el doctor Emilio Hidalgo de la memoria y vamos aprendiendo muchísimo. Si usted sigue la secuencia de nuestros programas, sabrá que hemos hablado y hemos tocado distintos tipos de memoria y cómo inciden en nuestra personalidad. Ya está con nosotros el doctor Emilio Hidalgo. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer. El doctor Emilio Hidalgo es psiquiatra. Estamos hablando de la memoria y está el paradigma, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un enunciado que supuestamente dentro del inconsciente colectivo habla de que con el paso de los años la memoria se va perdiendo, claro. Se va modificando. Claro, sí, es un mito. Es un mito. El tema de que con la edad voy perdiendo la memoria. Si uh-huh. yo soy una persona sana, que hace ejercicio, que todo el tiempo tengo estímulo, la memoria se conserva. Solamente se deteriora cuando ese cerebro no está bien trabajado, cuando sufre estrés, cuando sufre ansiedad, cuando sufre depresión o cuando no hay un buen trabajo físico, cuando no hay ejercicio, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cómo hacemos para cuidarla desde las etapas tempranas? Mm-hmm. Porque existe un ejercicio para la memoria o una higiene de la memoria. Exacto, existe una higiene de la memoria, ¿no? La memoria es como un baúl donde yo tengo todos los recuerdos sí. metidos ahí adentro, ¿no? Y se trata de ir sacando de ese baúl los recuerdos que me convienen en este momento. Seguramente va a ser más fácil sacar los recuerdos que son emotivos, donde Perfecto. Hay puesta emoción, sea esta emoción negativa o positiva. Bien. Yo, ahora con el tema del Mundial, cuando pasó el Mundial, seguro que los futboleros se acuerdan de cómo fue el último partido, quién hizo el gol, quién fue el que atajó. Lo que sufrieron hasta el último momento. Exacto. Sí. Quién fue el arquero de la selección, de todos se van a acordar o se acuerdan del Mundial anterior. ¿Viste esas conversaciones y muy típicas? Se van típicas, a acordar, ¿no? Del, ¿cómo se llamaba? El Sampaoli, el Caballero. El que metió el último gol. ¿Viste? Yo, no, para sí, mí. No, lo tuyo no es fútbol, lo mío tampoco. Futboleros. Mambaca, no me no sale sé, ahora. Mbappa, no sé, el Mbappé. ¿Cómo bueno, era? Ya pasó tiempo. Nadie se ya pasó tiempo. ¿Cómo era Mbappé? Ya pasó sí, el francés, tiempo, pero el morocho, ese, no el sé. El vaguito ese de 20 y el menos, años. Y el menos que, se va, de, sí. que más se va a acordar es Messi. Exacto. Y claro, impactó en nuestra memoria, entonces va a ser fácil. En la mía no. Claro, en la nuestra no somos tan, no fue para tanto, pero no. Para ahí, para el futbolero, queda. Entonces, esos recuerdos son muy fácilmente extraíbles. Hay formas como para que yo pueda extraer con mayor facilidad esos bien. Recuerdos, ¿no? Que le viene bien, por ejemplo, a alguien que está estudiando. Sería bueno dormir mucho durante la noche. Perfecto. Ahora se sabe para qué sirve el sueño. Mucha gente me va a decir que sirve para otra cosa, pero yo hablo desde un nivel neurocientífico. Para las neurociencias, el sueño sirve para consolidar la memoria. Esa es la principal función de soñar. O sea que cuando vos estás estudiando, lo peor que podés hacer es pasarte la noche en vela. Muy tratando mala idea. Tratando de retener información. Toda la noche despierto, estudiando, muy mala idea. Tenés que dormir bien, depende de tu ritmo, ¿no? Hay claro. personas, pero la mayor parte de nosotros funciona mejor de mañana y se acuerda mejor las cosas, ¿no? Perfecto. Cada uno tiene su ritmo, hay otros que no. Pero el sueño sirve para consolidar la información que yo tengo durante el día y poder guardarla en distintas partes del cerebro. Es como cuando uso mi celular y el WhatsApp está lleno y necesito borrar y necesito llevar esa información a otro lado. El sueño sirve para eso. Después habrá otras interpretaciones, significaciones, lo que quiera darle a la comunidad, está perfecto. Para las neurociencias, el sueño sirve sobre todo para consolidar la memoria. Es una de las funciones principales. Dormir poco es terrible. Sobre todo, el sueño de la siesta ayuda mucho para la memoria. No ayuda tanto para otras cosas, sí. para cuestiones metabólicas o el hambre o lo que sea, pero sí ayuda para consolidar la memoria. Entonces, o sea que si estás estudiando te conviene tomar una siesta. Te conviene tomar una siesta de media hora a 45 minutos. Sería una buena Qué idea. Qué linda idea, yo que estoy estudiando. Sí, bueno, me gusta, tomalo. Me gusta. Estás autorizada. Ahora tengo la autorización, sí. el permiso. El cerebro funciona siempre mejor en ciertas circunstancias. Sería bueno estudiar siempre en el mismo lugar. Que tu cerebro sepa que ahí se estudia.
Por eso muchos estudiantes estudian bien cuando están acá y de pronto son del interior, son de otro, de otra provincia, de otro país, otra provincia, y bueno, se van, puede ser, y se van y allá no pueden estudiar nada. Porque están en su casa, están en otro ambiente. Entonces, siempre en el mismo lugar. Tener un lugar de estudio. Ese es diseñado un segundo para tip eso. Que está muy bueno. ¿Sí? Hay que tratar de conservar siempre las mismas horas de estudio. Que tu cerebro se acostumbre que estas son las horas de estudio. De 8 de la mañana a 12, de 4 a 8, por ejemplo. Sí. Y ese es el horario en el que yo tengo que estudiar. Así también los horarios, y después vamos a dar el tip, de la actividad física. Es decir, siempre tienen que ser horarios claros donde yo tengo que estudiar. Perfecto. Es importante, todo esto para consolidar la memoria, y bueno, estamos hablando del estudiante, pero sí, de cualquier persona. Es importante estudiar con atención plena. Y esto va a depender de cada uno de nosotros. La atención plena es cuánto tiempo yo puedo estar perfectamente concentrado leyendo algo. Se calcula que el promedio es de 45 minutos cuando estoy entrenado. Uh-huh. ¿Sí? Cuando estoy ansioso, eso disminuye a veces a 5, 10 minutos. Hay personas que pueden conversar con vos 5, 10 minutos, 15 y ya se dispersan. Se va. Y lo mismo gente que puede escuchar una o puede seguir una un reportaje 5 minutos y puede ser y después no, se va. ¿Sí? Mirar una serie, si sos de mirar una serie, una película y estás los primeros 10 minutos y después te fuiste para otro lado, y probablemente estás teniendo ansiedad, ni siquiera mirando una película podés seguir el hilo de la película, ¿no? Entonces, el consejo es que solamente estudies mientras tenés atención plena. Entonces, solamente estudia 20 minutos, después descansarás. Y después volverás a estudiar 20 minutos. De esa forma, consolidás la memoria y no estás leyendo sin prestar atención, el cual es otro de los temas, ¿no? ¿Puede ser, Emilio, que también nos sirva cuando nosotros tenemos ese agotamiento, si no podemos concentrarnos más de 20, 25 minutos, hacer una pausa, ir si se puede al jardín, ver el horizonte, cosa de que nuestro cerebro pueda retomar energía? Totalmente. Sirve muchísimo estimular a los ojos con otra cosa diferente a la habitación donde yo estoy. Me retiro del lugar, salgo, veo algo verde, veo el sol, veo la calle, veo lo que sea. Y después de respirar, sería bueno respirar un poco, vuelvo de nuevo a retomar y retomo como si nada. Si sé alguna técnica de meditación o de relajación, la pongo en práctica y vuelvo. ¿Sí? Pero nunca pasarse mucho tiempo estudiando si mi atención ya no está ahí. Que es un error muy frecuente seguir estudiando. Y además terminás con dolor de cabeza, totalmente, no entendiste nada. Totalmente. Perfecto. Seleccionar temas agradables. Temas que yo, para empezar a hacerme el hábito, temas que a mí me gustan, esos voy primero. ¿Sí? Perfecto. Para hacerme el hábito. Una vez que estoy más acostumbrado a esos horarios, recién empiezo con los temas que son más desagradables. Una pregunta, porque justo la dejaste. ¿Cuánto tiempo le toma al cerebro o a la mente crear un hábito? Eso es individual, ¿no? Pero en general la respuesta son 3 a 6 meses. Tres a seis meses es el tiempo que yo debería estar practicando algo, alguna actividad, como para decir, bueno, me tranquilizo que ya se me quedó como algo como habitual. Bien. ¿Sí? Y para decir que puedo manejar una actividad, hay un autor que es muy interesante que plantea que hay que hacer 100.000 horas de algo para ser experto. No me acuerdo ahora el nombre, memoria. ¿Está bien? Este autor dice, si hago 100.000 horas de lo que sea, soy experto. De lo que sea. Entonces, bueno, la cuestión es cuánto más tiempo lo hago. Cuanto más tiempo lo hago, bueno, voy de principiante a nivel medio. Somos una construcción de hábitos, somos un tejido de hábitos. Nuestro cerebro tiene cables que nosotros vamos engrosando a medida que vamos tejiendo esos hábitos. Si nos comportamos de una cierta manera, esos cables se van engrosando. Si somos optimistas y pensamos bien y pensamos que las cosas van a ir bien y positivos, esos cables se engrosan, entonces vamos construyendo esas conexiones. Ahora, si somos pesimistas, negativos, todo va a ir mal, todo es una crisis, esos cables se van engrosando. Ahora, doctor, un rato te digo Emilio, otro rato te digo doctor, ¿qué pasa cuando vos querés desactivar esa ruta y ese hábito? Es complejísimo desactivarlos, sobre todo cuando pasó mucho tiempo que vos pensabas de esa manera. Entonces ahí hay que prestar mucha atención a lo que te dicen los que están alrededor, porque vos no te das cuenta de que sos pesimista, de que sos negativo, de que te vivís quejando. Parece como si fuera normal ser así. De que reaccionás de esa manera. De que reaccionás de esa manera, como que todo te molesta, intolerante. Entonces, prestar atención a lo que me están diciendo los otros, por algo me lo están diciendo todo el tiempo. Pues entonces ahí es difícil por ahí cuenta. Sí, no, primero hay que darse cuenta. Si vos te das cuenta, recién ahí empieza el cambio. ¿Sí? Empieza esto de tratar de desactivar ese sistema, ese cableado neuronal y empezar a generar otro cableado diferente. ¿Sí? ¿Y lleva al mismo tiempo crear un hábito que desactivarlo?
No, depende de la cantidad de tiempo que yo tenga ese hábito. Ahí sí influye la edad. Ahí sí influye la edad. Ahí sí influye la edad. Ah, por eso, si nosotros somos de una cierta manera estructurada, rígida, etcétera, cuando más años tenemos, eso que al principio fue un sendero, se fue convirtiendo en un camino, después ya es una calle, una avenida. Una autopista. Una autopista. Es una autopista gigante, claro, de esa forma de pensar, y tenemos esas personas mayores que piensan de esa manera y... Que no la mueven. ¿Cómo desactivar algo? Pero se puede. Se puede. El cambio siempre es posible. El que tema es bueno, que la persona identifique que tiene que necesidad. Cambiar. Esa necesidad. Claro. A veces está obligada a cambiar por necesidad. Sí. Bueno, no es la mejor manera de cambiar, ¿no? Pero bueno, se puede cambiar. Por comprensión o por dolor, me vino así como... Lo mejor es, es cambiar por sí, por convencimiento, por ¿no? Por comprensión, porque entiendo que necesito el cambio, entiendo que esto es lo que tengo que cambiar. Ahora, la amenaza, el que me quieran obligar, etcétera, no sirve. No sirve para nada, no sirve para esto. Ahora, ¿cómo lo unimos esto al cuidado de la memoria? Memoria? Bueno, estábamos con esto, ¿no? Del estudio, del mismo lugar. También es importante la información, y esto para la gente en general, la información va a quedar más en la memoria de acuerdo de quién viene. Si es alguien que es creíble, que yo digo, es una persona que me convence, esa información yo la tengo en cuenta y digo, sí, debe ser, y me queda en la memoria. Bien. Si es alguien a que yo no creo, no la tengo en cuenta y la desecho constantemente. En general, nosotros tendemos a tratar de confirmar lo que ya pensamos. Nuestro cerebro es perezoso, quiere seguir pensando lo mismo. Sí. Si vos tenés una idea política y vas cambiando y hay un canal en contra de tu idea política, lo pasás rápido. ¿Sí? Eso no lo voy a escuchar. Escucho a los que piensan como yo pienso. Entonces, todos los que piensan como yo pienso, me acuerdo, tengo el dato, me queda. Todos los que piensan distinto, el dato que va en contra de lo que yo pienso, no, me lo olvidé, no me acuerdo, no sé. Entonces nuestro cerebro privilegia la información que tiende a darnos la razón de lo que ya pensábamos. De eso me acuerdo. Es así. Necesito que me des un tip. Estoy estudiando idioma y me cuesta mucho gramática. ¿Cómo hago? Gramática. Sí. Uy, qué difícil. ¿Viste? Gramática inglesa. No, qué complicado. ¿Hay algún tip para ayudar a la memoria? Obviamente que hay un montón de cosas que puedes hacer. Ya sabemos que el ejercicio, que por ahí no tiene tanto que ver directamente, ¿no? Pero la actividad física es muy importante para que vos puedas fijar en la memoria. Acuérdese, señora, usted también anota. La nutrición es importante. Alimentarse bien, perfecto, comer suficiente vitamina del complejo B, sobre todo, omegas y vitaminas del complejo B. Bien. Tienen que ver con la vaina de mielina. Hay algunos comprimidos que son para la memoria que uno lo va a comprar y al final terminan teniendo vitamina B, que tienen que ver con cosas que nosotros comemos habitualmente. Lo que hablábamos recién, de hacerse el hábito, uh-huh, de tratar de estudiar siempre con pasión, con ganas, y si no, no estudiar. Y después, bueno, habrán algunas técnicas específicas para idiomas, ¿no? Te sugiero, así se me ocurre, sí, que pongas subtítulos en inglés cuando estás mirando una película. No, eso ya lo hago. Claro, olvídate. Claro. Es lo primero que se me ocurre, pero debe haber algún tip más. Pero más ayuda concreto. Ayuda mucho el tema de mirar películas, pero viste, en inglés y poder escuchar en la lengua nativa. Viste que es incómodo. Es como, tenés que hacer el esfuerzo y no podés poner una película en inglés con subtítulos en inglés cuando estás cansada. Es cierto. Tenés que estar con ganas, necesitas una fuerza de la voluntad. Pero ahora, hablando de esto, ¿no? El cerebro es maravilloso, porque nosotros tenemos el instinto de comunicarnos. Y el cerebro trata de codificar y de que nos podamos comprender. Sí. Al principio no entendés nada de la película en inglés, pero después de unos minutos, haces el esfuerzo y entendés perfectamente. Por ahí no entendés todas las palabras, sí, pero el concepto y la main idea sí la podés entender. El cerebro aprende muchísimo más socialmente que individualmente. Se aprende más en un grupo que solo. Eso está comprobadísimo, sí, científicamente. Sí. Entonces, sin duda que la comunicación con los otros hace que vos aprendas más. Aprendes mucho más yendo a otro lugar un mes a estudiar inglés y escuchando a la gente hablar, sí, que estudiando acá solo o con tu libro. Haciendo una inmersión. Sin duda que la comunicación con el otro afecta
tu cerebro y te ayuda a funcionar mejor. Así que conectarse con los demás, tratar de sociabilizar, eso es otro de los tips, digamos, para mejorar la memoria. Que está muy bueno. Está muy bueno porque hay mucha gente, no sabemos quién nos está viendo en este momento, uh-huh. y que puede utilizar esto y que lo pueda adaptar a su vida. No necesariamente está estudiando o está haciendo una carrera o decidió aprender algo nuevo. Porque el aprender en cualquier etapa de la vida también favorece la memoria. Obviamente que sí. El aprender es casi todo memoria. Es memoria más emoción. Eso es aprender. Para poder aprender algo tenés que unificar las dos cosas, poner emoción a algo y eso te queda grabado en la memoria y construye un estilo de memoria que se llama memoria autobiográfica. Construye mi historia, quién soy yo cuando era chico, si me casé, si tuve hijos, si viajé a tal lugar y eso construye mi identidad. Imaginemos a alguien que tiene Alzheimer, por ejemplo, y de pronto pierde todos los recuerdos, sí. deja de ser él. Sí. De hecho yo tengo familiares que me dicen, no es mi papá. Porque está con esa persona que no la reconoce. No la reconoce. La memoria somos nosotros. Hay que cuidarla porque perder esos datos de la memoria nos convierte en otra cosa diferente. Perdemos nuestra identidad. Como esas novelas, ¿no? Que la chica pierde la memoria. Pierde la memoria y sí, sí, no sabe quién es y no identifica nada, ¿no? Debe ser horrible llegar hasta ese punto, digamos, de perder la memoria y perder la identidad, porque finalmente eso es lo que venimos construyendo. A lo largo de la vida, totalmente. Entonces, hay una higiene de memoria, tenemos que cuidar nuestra memoria y educarla para crear hábitos que sean saludables para poder retener mejor. Exacto. Los hábitos se construyen con tiempo, con paciencia, el cerebro es plástico, hay que tratar de ser constantes con los hábitos y el cerebro de a poquito se va a habituar. Pero acordémonos que el cerebro es perezoso, no le gusta. Así que hay que forzarlo a estudiar, hay que forzarlo a prestar atención, hay que forzarlo a que haga las cosas, porque si no, nuestra tendencia obviamente va a ser hacerlo más fácil, el camino más fácil. Entonces hay que tratar de evitarlo. Y ese camino más fácil no siempre es el más saludable. No, nunca es el más saludable. ¿Dónde te encontramos? Estoy en Salta 1524. Muchas gracias, ¿eh? Un placer como siempre dialogar contigo. Bueno, nosotros seguimos en el programa, gracias por acompañarnos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más protección. Más beneficios. Más felicidad.
son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Momento de estos sonidos del tiempo. ¿Qué les parece si recordamos a uno de los personajes de nuestra niñez? Super Hijitus, uno de los personajes de García Ferré. Vamos a recordarlo de esta manera con Susana Lugo, la producción, en la voz Marcelo Núñez. Super Hijitus, te recordamos así. ¿Recuerdan? La historia de Hijitus surgió casi como una casualidad. En realidad, en el año 1952, García Ferré comenzó a publicar en la revista Billiken una tira infantil cuyo título eran Las aventuras de Pipío. En aquella tira, que fue publicada en la revista Billiken por el lapso de 6 años y luego pasó a ser parte de las páginas de la revista Anteojito, desfilaron una gran cantidad de personajes que luego se convertirían en centro de atracción tanto de grandes como de chicos. Rápidamente Hijitus logró captar la atención de todos los niños argentinos, ya que en definitiva se trataba del primer superhéroe nacional. Con el paso de los años, Hijitus fue evolucionando tanto en lo que refiere al aspecto gráfico como al propio argumento de las historias y aventuras que vivía con sus amigos, hasta que terminó convirtiéndose en un personaje tan destacado que requirió su propia tira. El éxito del personaje no se basó en ningún tipo de misterio, sino que en realidad se hizo popular gracias a la interesante historia que había detrás de él. Tengamos en cuenta que se trataba de un chico común que por poderes ocultos dentro de su sombrero podía convertirse en Super Hijitus y de esta manera luchar para evitar que la injusticia y la maldad se propagaran por su querida ciudad de Trulalá. Una vez encarnado en el superhéroe, Hijitus solía dar su grito de batalla. Por otra parte, se trató de un personaje que pudo romper con las leyes espacio-temporales, ya que al convertirse en Super Hijitus, podía viajar en el espacio y en el tiempo sin perder su identidad. El éxito de la historieta y del personaje creado por Manuel García Ferré hizo que Hijitus se convirtiera en un verdadero mito nacional que tuvo su propia revista, sus libros de compilación, su serie televisiva y hasta su propia película. En lo que se refiere a la televisión, Hijitus logró un éxito arrollador durante casi una década a partir del año 1967, cuando se comenzó a emitir la tira diaria animada por Canal 13.
Los episodios creados por García Ferré tenían una duración de un minuto y eran emitidos diariamente en 5 horarios distintos. Cada una de estas entregas era parte de un capítulo completo que culminaba al finalizar el mes. De aquellas aventuras, se llevaron a cabo un total de 52 episodios a lo largo de 7 años. Esta serie televisiva desplazó a otros dibujos animados de la época, provenientes del exterior, como el caso de Meteoro, Astro Boy, Bugs Bunny, Los Picapiedras, demostrando que los niños argentinos querían un superhéroe nacional. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice te hincho un ojo. De noche sueño con ella, de día escribo versito, por esta vecinita perdí hasta los piquitos. Bien amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos Dios mediante la próxima semana, el próximo lunes. Los vamos a estar esperando aquí a las 22. Gracias al Turismo Hotel Casinos, a Brisa Spa Urbano, a Ludovica Botier, Ludovica Siempre Moda a Tus Pies, al Banco de Corrientes y a la firma Previsora del Paraná por permitirnos llegar a vuestros hogares. Disfruten el fin de semana largo. Nosotros volvemos y los esperamos el lunes, como siempre, aquí.